Yo pertenezco a una generación que se hizo sin el influjo de la televisión, porque en mi casa habremos comprado un aparato de televisión cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces, si se quiere, el atractivo, el entretenimiento que antecede para mí la televisión son las revistas de historietas. Pero realmente yo todavía conservo, porque mi vieja con esa especie de cariño maternal guardó las historietas que yo hacía lápiz en la escuela primaria y algunas en la escuela secundaria, y yo me la pasaba dibujando. No te digo que yo sabía que iba a ser dibujante, pero era realmente una tendencia muy marcada. Lo que ocurre es que en aquella época aventurar que alguien podía ser un dibujante de historieta era poco menos que jugarse todas las fichas a ser astronauta. Sonaba como una cosa muy fantasiosa dentro de familias que lo que realmente esperaban de los chicos era que fueran médicos o abogados o ingenieros. Y bueno, lamentablemente esas tres opciones no estaban dentro de mis planes, ¿no? Si yo tuviese que hacer una promoción publicitaria turística de Rosario, hablaría de las mujeres de Rosario. Cosa que no es que lo diga yo, porque uno se puede obnubilar con el partidismo y el localismo, sino que la gente que va a Rosario, especialmente los hombres, lo dicen. Está Rosario Central, forjador de campeones, cosa que he repetido más de una vez. Y me parece, intuyo, porque no he vivido en Buenos Aires, que es como más lógico vivir en una ciudad de 1 millón de habitantes que en una de 10 millones de habitantes. Y aquello de ciudad chica, infierno grande, yo siempre digo, y bueno, ¿y de qué me van a descubrir? Y si vos no sos narcotraficante, ni sos profanador de tumba, más o menos tendrás los vicios que tiene cualquiera, ¿me entendés? Pereira nace en la revista Hortensia en el año 72 y creación no, era una época donde la música de moda era el folclore y aparecía todo los chalchaleros, los fronterizos, Mercedes Sosa, Tejada Gómez, etcétera, etcétera, que junto con la reminiscencia mía del viejo radioteatro gauchesco que yo solía escuchar en Rosario cuando era chico. Entonces dije, bueno, voy a ser un personaje gauchesco también. Y empecé un poco a documentarme sobre la cosa, porque yo jamás estuve en el campo, no tenía mucha idea de qué se trataba, pero dentro de todo el folclore y material que uno podía tener, y aparte que el tema me gustaba, así es como va naciendo Inodoro Pereira y sus personajes laterales, que son, bueno, Mendieta, después Eulogia y después la cantidad de... La historia de la Eulogia es, si se quiere, patética, porque era una linda mina, Eulogia. Pero pensando con un poco de lógica, decía, ¿cómo puede ser que este tipo miserable, que es bastante feo, que no es un héroe, que no tiene dinero, etcétera, etcétera, tenga a su lado una mujer tan linda? Habitualmente esas cosas no ocurren en la vida real. Y entonces, como suele suceder con las mujeres reales, de una historieta para la otra, con 15 días de diferencia, Eulogia engordó 76 kilos y se transformó en la belleza autóctona que es ahora, ¿no? A
Ahora, muchas veces se dice que la historieta es un género menor, cosa al cual a mí nunca me ha interesado en ponerme a discutir de eso. Yo lo que creo que es un género menor porque los cuadritos son muy chiquitos. Meter un caballo adentro de un cuadrito y meter un tipo arriba de un caballo dentro de un cuadrito es realmente complicado. Y un perro es un acompañante lógico, es una especie de caballito, es como una especie de ensayo de la naturaleza para hacer un caballo, una maqueta de un caballo. Y finalmente quedó el Mendieta. Pero te digo, muchas de las soluciones que se hacen gráficamente proceden de aquel movimiento tan vital de la historia que es la vagancia, ¿me entendés? Yo creo que el que inventó la rueda era porque no quería caminar. Y a mí a veces me preguntan, ¿y por qué Nodoro Pereira no va a la ciudad, la cantidad de cosas que podría hacer en la ciudad? Y yo digo, ¿sabes lo difícil que es poner a dibujar todos los fondos de la ciudad? Yo lo hago, que esté en la pampa, porque hago una línea del horizonte y ya resolví la pampa. Y si no, no hago nada y lo mismo la gente intuye que está en la pampa. Y con Mendieta pasó un poco eso. Era un caballo reducido. Okay, this is the picture. Johnny's been hurt. He's fine. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? Movie se basa mucho más en la crónica cotidiana. Fundamentalmente yo creo que es una crónica de la violencia. A veces se interpreta como que es una apología de ese tipo de personajes. Me ha pasado cuando se empezó a publicar en Bogotá, en Colombia, donde había muchas cartas en contra del personaje porque pensaban que era una apología del personaje, y había otras cartas más alarmantes que eran a favor del personaje, como que uno finalmente estaba haciéndole una justicia a ese tipo de personaje. Yo siempre digo, y no es por falsa humildad, creo que podrían hacer tranquilamente el show sin mí, ¿no es cierto? Pero para mí ha sido y es un orgullo, francamente, trabajar con un grupo como ellos, que han inventado una especie de espectáculo teatral. Y fundamentalmente te diría que con el paso de los años nos hemos hecho realmente muy, muy amigos. O sea que aparte de lo que yo puedo gustar de ellos como profesionales, los quiero mucho, los aprecio mucho, los respeto mucho profesionalmente. La llegada de Maradona en Junín fue un impacto realmente muy grande, que durante mucho tiempo estuvimos tratando de reacomodarnos antes de emitir algún comunicado oficial de cuál era la actitud que iba a tomar el hincha de Central con ese arribo. Afortunadamente, su paso por Ñul fue corto. Digo afortunadamente desde el punto de vista de hincha de Central, ¿no? Ojalá, como hincha del fútbol, Diego se pueda poner bien futbolísticamente y juegue para la selección. Creo que juegue para la selección. Mucha gente, como yo hablo tanto de fútbol y hago chistes sobre fútbol y escribo sobre fútbol, hay gente que cree que yo alguna vez he jugado bien al fútbol. Y yo alguna vez dije con respecto al fútbol, después lo repetí tanto que no lo dije más porque ya abundaba, de que mi fracaso en el fútbol obedecía a dos razones. Primero, mi pierna derecha, y segundo, mi pierna izquierda, ¿no? Y es estrictamente así. Ahora ya no juego al fútbol porque creo que el fútbol se tomó venganza. Es de los clásicos casos donde yo no puedo decir voy a dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. No, el fútbol me dejó a mí. Yo jugué hasta que ya no pude estar parado adentro de una cancha. Jugué en torneos amateurs, a pesar de que yo digo que siempre fui profesional, porque yo siempre pagué para jugar al fútbol. Lo que me gusta y me alegra mucho cuando alguien viene y me dice, mira, leí una cosa tuya y me reí mucho. Yo con eso me doy por muy bien pagado, no estoy pretendiendo tener un premio de literatura o un premio de historieta. Yo agradezco mucho a aquellos que me hacen reír, entonces pienso que si yo he logrado hacer reír a alguien, me doy muy por satisfecho.